Hola, ¿qué tal amigos de Zona Backline? Bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más. Mi querido pitch, Rick, qué bonito. Pero ahora, pitch, ahora estoy todo mormado, me escucho como Baduel, güey. Sí, güey. ¿Cómo estás, Rix? Muy bien, estamos. ¿Un poco crudo? Sí, no, como siempre. Igual. Como siempre, sí, ¿no? ¿Con quién estamos hoy? Estamos con Yukon y también comparten el mismo afecto. Está crudo. Yukon, ¿están crudos? Porque él ya los está. No, pues, aquí para allá. Aquí están bien, allá están mal, allá van los cruz, aquí vamos, sí, los buenos, ¿no? De hecho, Yukon, primero que nada, gracias por dejarnos entrar acá a su espacio, que sí está lejos, sí, sí, banda, nos aventamos una pinche travesía. Pasar toda la isla de Jurassic Park para llegar aquí. Estamos Mordor, güey, todo eso, pero llegamos acá con Yukon. Sí, güey. Mordor, güey. Gracias por dejarnos entrar acá donde hacen su rolita, donde ensayan y todo eso. Pero bueno, empezamos con la entrevista, la pregunta de cajón en Zona Backline. ¿Quién es Yukon? Cuéntenle a la banda. Yukon es, bueno, el proyecto que empieza más o menos hace como 4 años. Mariano y yo veníamos de otra banda y teníamos pues la intención de seguir haciendo música, pero pues darle como un giro distinto. Y empezamos con este rollo de la banda, queríamos sonar totalmente distinto a lo que veníamos haciendo, porque estábamos muy acostumbrados al punk rock y todo ese rollo, y pues nos permitimos como meternos en un rollo más de sonidos diferentes y experimentar con otras cosas, otras ¿qué? No. Bueno, en fin, otros estilos, y entonces pues ha sido una banda que ha tenido como muchos cambios de alineación, pero pues bueno, hoy por hoy somos nosotros. Y en la búsqueda de eso que dijiste, que para meterse como que buscando como que nuevos giros, darle giro a la música, ¿fue difícil encontrar la esencia de Yukon como tal, como la que traen ahorita? Es que la esencia de Yukon es divertirnos cuando tocamos y experimentar con todos los géneros que hay. Sin miedo, o sea, antes estamos cada uno en sus bandas que teníamos antes, estábamos como que clavados en cierto género, ¿no? Rock, ajá. Entonces ahora pues la idea es como jugar con más estilos, consecuencias, más voces, más, o sea, pero la esencia de Yukon pues es pues diversión. Es un revoltijo impresionante, ¿no? No, ya lo van a escuchar ahorita totalmente en vivo, que ya grabamos los musicales, los van a escuchar muy chingón. Los recordarán, a lo mejor se les hacen conocidas las caras por el Festival Samá, donde ahí los hicimos una pequeña entrevista y los engatusamos, ¿no? Les dijimos, Yukon, ustedes tienen que estar en Zona Vaca. O el gancho. El gancho. Sí. Y mira, y así quedó, gracias. Justamente como dijimos ese día, y sí se hizo, para que vea que no sí, lo decimos. No, de Yukon cumple. Yukon cumple, ¿no? Como ver si cumple, comercial pagado. Yukon no es una banda en la que todas sus canciones suenen a lo mismo, sino, y no es porque lo busquemos así, sino buscamos simplemente, ¿saben qué? Hoy traigo esto, hoy se me antoja tocar esto. Y encontramos la forma de unirlo entre todos. Me imagino que sus rolas las hacen con puro jam, ¿no? Empiezan a hacer su desmadre y así se empieza como a formar el crudo. Sí, y sin miedo, ¿no? O sea, porque de repente pues va a sonar bien fresa, ¿no? Sí. Y antes pues traías todo ese rollo de estigma de que, no, güey, eras... Creo que también rock, eso es parte como de la madurez ya musical, ¿no? Sí. Que dices, ya, pues y estoy ahora, tocando lo que siento y lo que me gusta. Sin miedo, ¿no? Sin miedo, así de que vamos a sonar bien jotos y pues no importa, ¿no? ¿Y, o sea, ¿y cómo lo aceptó la banda? Se ven un poquito. Salimos del closet musical, ¿no? O vamos a sonar ruditos, o vamos a ruditos, ruditos. O vamos a hacer algo así como para bailar más, o pues hasta incluso como pasar la línea así de quizás un poco lo ridículo. O sea, el pedo es como divertirnos. Y siempre dijimos que era como pusieras el aleatorio de tu iPod y te empezaran a salir cuánta cosa se te puede ocurrir. Diferentes, ¿no? Bandas, ¿no? Y, pues Yukon la puede estar ahí tocando, ¿no? Y la idea es que pues te diviertas. Y es lo que hemos venido haciendo, nos ha funcionado. Sobre todo nos divierte mucho y nos exploramos mucho como músicos en ese sentido. Este es 2015, ¿cuál es la siguiente meta a cumplir de Yukon? Grabar material nuevo. Te lo anuncié con bombo y platillo. Sí, sí, sí. Qué chulada de anuncio. Es grabar nuevo material y empezar a salir a tocar a provincia, porque hemos tocado mucho en el DF. Yeah. Entonces queremos. Anduvieron ahí saliendo con los Maniquí, ¿no? Que les mandamos un saludo a los estuvimos Maniquí. Con Maniquí y con Goodbye Sailor. Goodbye Sailor también, estuvimos que también tiene rato. Que estar acá. También los enganchamos. También los enganchamos, ya. Por ahí viene su sesión también con Goodbye Sailor. Abusadores. Solo por eso vamos a las toquines. Pero esos son los planes
ahorita a corto plazo, mediano, para el 2015. ¿Ahorita tienen algo grabado o están todavía en, no, estamos metidos en el proceso de composición, maquetaje? Ok, más o menos, ¿como para cuándo tienen pensado ya tener el disco? ¿Ya viste el gancho? ¿Ya viste el gancho, güey? Sí, para que ahí va. Está bien. Ayer no sabemos. Iba a ser como pronto, pero Hawk se gastó todo el dinero en su aguinaldo. Mira, no, si pueden ver todas esos paneles. Eso fue con la vida marihuana. Bueno, eso era. Ah, no, pues está chido. Ahí se fueron los ahorros. Ese era nuestro EP. No, pues la idea es más o menos que ya para mayo ya tengamos como algo. Y pues obviamente todo lo que conlleva lanzar un EP. Promoción, con un video, bueno, lanzar por supuesto. Qué buen gancho, muchachos. Un show con la presentación y pues todo. Podemos editar. En un máximo de un mes podamos lanzar por ahí una pequeña rolita que podría ser un adelanto del nuevo disco. Entonces, estén pendientes, por ahí vamos a estar a lo mejor anunciando en redes sociales con nuestros amigos de Zona Backline. Es una canción que los que ya nos han estado siguiendo en vivo seguramente ya la han escuchado. Pero bueno, esperamos que les guste cuando la conozcan. Fíjate, de Yukon me gusta mucho que ya es una banda bien madura. O sea, ya es una banda bien hecha. Sí, mames, culo. Sin hablar de la... ¿Me estás diciendo vieja? Ay, qué amable, güey. Corte. No, hablando ya de... Editas eso, güey. No, solo. Como decía, ¿no? Que ya no les da miedo experimentar cualquier cosa, hacer cualquier tipo de género. Y se vio, cuando los vimos en el Samad, se nota cuando una banda ya tiene ese callo de estar tocando. O a lo mejor ya de apoyarse entre ellos mismos, ¿no? Porque si ya lo sabemos de la industria, pues, de las bandas aquí en México underground, pues se tiran mucha mierda, ¿no? Al final de cuentas, mucha banda siempre se critica muy cabrón. A veces mal pedo, a veces buen pedo, a veces intermedio, ¿no? Pero lo que vimos de Yukon es que tira buen pedo con todos, se lleva muy chido con todos. Y eso está bien chingón, a eso me refiero con madura, ¿no? Que ya estamos, ¿no? Porque ya tampoco estamos tan chavos, Rick. Sí, exacto. Bueno, exacto. Claro, yo sí, tú no tanto, güey. Yukon, ¿saben que es clásico hacer una dinámica con todos acá? Y si no lo sabía, pues se están enterando. Y es sorpresa, literalmente, apenas se las vamos a hacer. Y va muy adón con lo que dicen de buscar como que ese ir por todos los géneros. Va, está muy chido. Nos atoramos. No sé si ya hicieron algo así. Tenemos que quitar la ropa. No, se llama, es Palabras Mágicas, es la misma que hicimos con Maniquí, pero ustedes va a ser en otro género. Maniquí se los dejamos más fácil, dijimos, pues, saben que hagan una rola, el género que quieran, ¿no? Su género. Pero exacto, ustedes van a hacer... ¿Qué tan buenos son para el rap? Un rap. ¿Alguien sabe acá rapear o algo así? Dinero. Mira, si el vato del dinero se hizo famoso y rapea chingón, que Yukon no lo haga, güey, ¿no? Pero bueno, entonces... No se pongan tan nerviosos porque nosotros les vamos a dar unas palabras y con esas tienen que hacer una canción. Así es, por eso se llama Palabras Mágicas. Por favor, Rix, Su cara de todos de puta. Somos muy malos para el jam. Bueno, yo... Él puede hacer el beat. Ajá, ¿por qué no está Adrián? Pueden hasta hacer un beat ahí en la batería real, ¿no? Sí, exacto. Por favor, las palabras, mi querido Rix. 2, 4, 6, son 8 palabras. Miren, la primera palabra, no tiene nada que ver, ni rima, nos valió madre. Como es, el dinero. Exacto. No hay error. La primera palabra es cigarro, la segunda palabra es cerveza, la tercera es revista para caballeros, no sé por qué pusimos eso. ¿Y por qué lo ves ahí? No, y ahí atrás. Ah, ya. No, pero... Es nuestro programa y hacemos lo que... Los Yukon. Después, cerro, perro, bocho y solo. Esas sí riman, para que vean que no se las usan. Sí, las últimas 4 sí riman. Ahorita les vamos a dejar acá la lista de palabras para que empiecen. Obviamente no queremos una rola completa, ni una lucha acá de MCs, ni nada. Pero algo ahí más o menos pues, jocoso, ¿no? Divertido en acá. ¿Se la avientan entonces, Yukon? Vamos. Entonces, amigos, vamos a dejar que inventen todo este desmadre de rap que jamás hayamos hecho. Es la primera vez que va a hacer rap acá en Zona Backline. A ver cómo queda, amigos. Un fuerte aplauso para Yukon. Pero, amigos, ya estamos aquí listos en la dinámica con Yukon, que una buena improvisación están haciendo. Excelente, diría yo, excelente. Perro. ¿Tiene nombre su canción? ¿Cómo quedamos? Yukon Cholo Style. Vamos a ver qué tal lo hacen. Descubrimos un nuevo talento. Sí, exacto. Sí. Venga. Desde Puerto Rico para el mundo. Hola, yo me llamo Hawk, representando a los Yukon, transmitiendo desde el cerro en el cuarto de rock. Hoy faltó Arturo Jiménez, guitarrista cuando quiere, pero para las cervezas nuestro patrocinador.
Recuerdo cuando te negaste a mí en el bocho. Recuerdo cuando te entregaste a Ava, yo a ti. Recuerdo los dos soñando en una noche de pasión con el perro. No me miras, no me escuchas, prefieres tu revista para caballero. Bro, bro. Gracias a Zona Backline que vino a representar, porque nadie está solo y estamos para apoyar. Lo aprendimos desde morro porque somos bien amigos con cigarros o con porros. Bro, bro. Un fuerte aplauso para Yeah. Para Zona Backline. Chingón ese rap, chingón el rap. Jamás, ni, la neta, no nos imaginamos que iban a hacerlo tan chingón. Exacto, y tan rápido. Y menos así tan rápido. Oye, tienes un gran talento. ¿De verdad dedicarte a esto del rap? ¿No lo has pensado seriamente? Eso es de donde sale el dinero para comprar todo esto, ¿no? Pero le gusta más el reggaetón. Es que ahí me disfrazo, sí, exactamente. Ah, bueno, no, deberías darle más, deberías darle más. Yukon, muchas gracias por entrar en el desmadre con nosotros, de verdad, nos la pasamos muy chingón. Pero ahora sí nos vamos con el musical. Vamos a dejar que se preparen los Yukon y regresamos acá a Zona Backline. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Punto está el Yukon! Somos Yukon, esto se llama Whisky Soda, estamos en Zona Backline. We'll be right back.
Bueno, amigos, ya acabamos de escuchar a Yukon. Un fuerte aplauso de nuevo para ellos. Yukon rifadotes, nos hicieron bailar acá afuera. Acá es que tienen así como una alberca y todo eso. Entonces estábamos ahí bailando. Muy de chingón, pelotas. Yukon. Por ahí, si quieren decir sus redes sociales para que la banda. Las redes sociales son Facebook, Twitter y YouTube. Todas Yukon Pop. Aquí está apareciendo con también K, abajo. Yukoncito con K. Pop. Y estamos pensando cambiar el nombre a Yukon Cholo Style. Exacto. Deberían. Ya nada más que después de hoy todo se convertirá en Yukon Cholo Style. Yukon Cholo Style representando, ya tú sabes. Hasta también, le quitó el micrófono. La neta, Yukon, nos gustó mucho. Gracias por otra vez de nuevo por dejarnos entrar acá. Porque desde aquella vez que los vimos tocar en Samá, nos latió un chingo y qué bueno que sí se hizo este desmadre. Y bueno, ya saben, ahí checar sus redes sociales. El musical que acaban de ver, mañana se sube otro, no sé si miércoles o viernes, porque ya subimos dos programas a la semana, pero mañana se sube el bonus musical, ahí para que lo cheque la banda. Si es que estás viendo esto en estreno, si ya lo estás viendo después, pues ahí búscalo en el canal, ponle Yu. ¿Cómo se llama la otra rolita? Es la de Monstruos, ¿no? ¿Y la otra? Monstruos y Whisky Soda. La que acaban de tocar es Whisky Soda. Y entonces la otra es Monstruos, ahí póngale Yukon Monstruos, bonus musical, zona backline. Y Yukon, neta, toda la suerte del mundo, que sigan gracias. Teniendo mucho éxito. Muy chido. Y yo ya me hice también fan, siempre me hago fan. Yo del MC. MC. Mames. Yo también. Sí. Todos Yukon se hizo fan de ellos. Pero bueno, en próxima entrevista estamos al MC solo. Oye, hermano, ¿quieres una sesión después? Acá nada más. Sí, hay que planearlo, ¿no? Rix, ¿qué tienen que hacer si quieren aparecer acá? Un correo a zonabackline@gmail.com o mandarnos un inbox ahí en facebook.com/zonabackline y les contestamos rapidísimo. También no se olviden visitar la página oficial www.zonabackline.com, en donde va a estar ya la sesión de Yukon ahí, y también el Instagram, donde subimos contenido exclusivo, subimos un videito ahí de ellos mientras están haciendo soundcheck y todo eso, para que lo chequen. En Instagram estamos como Zona Backline todo junto, Twitter también @zona_bl y todas nuestras redes sociales. Yukon, todo el éxito del mundo. No, pues gracias a ustedes por venir a visitarnos y hacer esto posible. Gracias por el apoyo. No, al contrario. Sí, esto es invaluable para nosotros. Y pues que siga la banda. No, pues. Que siga la mata dando. Que siga. Gracias por su apoyo. Gracias por venir. Cuando quieran, bienvenidos. Gracias a ustedes, amigos. Ahí está la entrevista en Zona Backline. Hasta la próxima. ¿Y por qué Zona Backline? Yeah. Antes del suceso yo te dije no.